un poco más de cultura en la confianza del consumidor en la parte de comercio en línea. Creo que el nivel de confianza en los consumidores que están en la parte de internet ha estado creciendo, pero todavía falta impulsar mayor seguridad y mejores tecnologías para este tipo de consumidores para que obviamente pues crezca. La parte de los métodos de pago todavía es un, digamos que es un potencial que desarrollar en México. Pensamos que la gente se le facilita el comprar con tarjeta de crédito y la verdad es que no. La mayoría de la gente que ha comprado en internet no sabe comprar por internet con tarjeta de crédito. Entonces, es un error que si identificamos y se lo explicamos mejor a las personas, podemos, digamos que disminuirle su nivel de ansiedad al comprar en internet. Entonces, es un problema que hemos identificado y que lo estamos atacando también.